exhibición militarista y alarde de nacionalismo español en las calles de Iruña. El ministro de Interior español ha entregado la bandera española a la Guardia Civil destacada en Nafarroa en reconocimiento a su labor represiva. Jorge Fernández Díaz ha asegurado que la Guardia Civil nunca abandonará Nafarroa. Vivir de acuerdo a este compromiso no es nada fácil cuando se es Guardia Civil en Leiza, en Vera de Bidasoa o en Altsaso, pues a veces ha significado, y por desgracia y en ocasiones aún lo significa, vivir señalado. La Guardia Civil española es también por lo mismo una institución navarra. Son pues ya 172 años de presencia de la Benemérita en esta comunidad foral y de donde puedo asegurar no se marchará jamás. Pues ¿por qué no van a ser necesarios? Yo pienso que siempre hay que hacer algo por esto, por esta España, que parece que se está rompiendo. Que la bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria. La bandera es pues un símbolo compartido que todos debemos honrar y respetar. Este tipo de homenajes, entonces, necesarios totalmente. Sí, sí, tal y como está hoy día la cosa, pues sí. Y merecido, claro. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel de la Guardia Civil ante todos estos desafíos separatistas que hay? Bueno, ahí es un poco complicado, lo tienen complicado también. Lo tienen complicado porque tal y como está aquí el asunto, pues, pero bueno, hacen lo que pueden y más. En la enseña nacional tiene cabida toda la diversidad de España. Una rica diversidad que aquí se proyecta con especial intensidad. En Navarra, comunidad foral y española. Sorpresa, sí, me gustan todos los desfiles, ¿eh? ¿Sabe la pila de sorpresa? Sí. ¿Dónde es? Navarra encuentra con su integración paccionada en España el mejor catalizador de su identidad y de su aforamiento histórico, demostrando día a día que la unidad de España con Navarra es totalmente compatible y complementaria con el respeto y la promoción de los principios esenciales de su sistema foral. Me parece una vergüenza para todos los navarros. Aquí tenía que haber una representación del gobierno de Navarra y del ayuntamiento. Porque lo contrario, el intentar imponerle o importar un ideario ajeno supone privarle de su identidad, desnaturalizar sus orígenes e ir contra su natural implicación en el ser común español. Muy bonito. Muy bonito. Sí. ¿Qué siente usted al ver desfilar por esta calle a la Guardia Civil? Pues me gusta. Emoción. Sí. Deseo que la Virgen del Pilar, patrona centenaria de los guardias civiles, os siga acompañando en vuestro servicio benemérito. La verdad que nos ha parecido muy bien, muy emocionante. Yo creo que la Guardia Civil es muy merecedora de este reconocimiento. Es una vergüenza, ¿no?, que aquí las autoridades navarras que representan a todos los navarros no están presentes en este acto. Eso significa mucho en su contra. Supongo que el que ha querido ha venido y el que ha podido ha venido. ¿Qué papel debe jugar la Guardia Civil ahora en Navarra en estos tiempos? La que llevan haciendo 150 años, básicamente. Porque ahora también a nivel político, tal como está el ambiente también en Cataluña, hay gente que pide que la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas también tengan un papel de garantía de la unidad. No, yo creo que no estamos para nada en ese momento. La Guardia Civil tiene que mantener el orden y la Constitución, y yo creo que eso no va a tener que llegar a poco que pensemos entre todos, ¿no?, una intervención de este tipo. Por favor, estamos en una España democrática.